digamos, de esta actividad está fuertemente vinculado con la producción, entendiendo a la producción como la generación de un producto. Como todo producto, no solamente tiene un contenido, imaginémonos una leche, por ejemplo. Como producto, la leche no solamente tiene el paquete de leche, el contenido, tiene un packaging, tiene una marca, tiene instrucciones de uso, tiene fechas de vencimiento, tiene un montón de datos que hacen que a mí me permitan entender que ese paquete es una leche. Bueno, la producción de un programa es eso, es la generación de un producto que involucra un contenido, un packaging y una serie de elementos o instrucciones que orientan al oyente sobre qué es lo que yo tengo para darle. La producción tiene diferentes momentos. El momento de la preproducción es clave. Y después la producción en sí misma. Hay una instancia de postproducción que no la vamos a ver, que tiene que ver con cómo difundo después lo que hice. En este momento no lo vamos a trabajar, pero es evidentemente trabajar redes sociales o los diferentes formatos que lo digital me permite para difundir lo que ya se hizo. Por eso no lo vamos a tratar porque tampoco nos dan los tiempos como para profundizarlo. Pero sí vamos a trabajar la producción desde estos dos momentos que son fundamentales para que ustedes no cierren la carrera o no se vayan de los espacios formativos de radio sin haber entendido cómo se produce un programa de radio. El primer paso fundamental es la preproducción. En la preproducción tengo que definir un montón de cosas. Es un momento donde yo estoy entre mis ideas, el papel y la computadora, volcando un montón de posibles opciones de realización. Es el momento de la selección, el momento de la planificación, que no es menor. Todo en la vida debería tener una instancia de planificación si uno quiere alcanzar un determinado logro. Es importante que ustedes entiendan que cuando se habla de programa de radio, existen dos tipos de programas de radio, los que salen en vivo y los que están grabados. Hay programas grabados. En radio no es tan frecuente, es más frecuente en televisión que haya productos que ya salgan grabados. Pero sí hay programas grabados, hay documentales sonoros, hay crónicas, hay podcasts, que son justamente eso, programas grabados. La diferencia entre el vivo y el programa grabado es que en el programa grabado yo puedo pulirlo más, que tengo más tiempo como para editarlo, tengo tiempo para corregir errores, sacar, colocar cosas. En un vivo, no. Lo que salió, salió. Y la clave de que aquello que va a salir al aire salga bien va a estar en cuánto fue planificado previamente. Si no, va a salir un zafarrancho. Hoy a mucha gente que hace productos para los medios de comunicación parece no interesarle el tema de los zafarranchos, pero ustedes tienen que marcar la diferencia. Yo siempre digo que aquel que se formó, que estudió, que pasó exámenes como los que ustedes pasan para aprobar 3 años de carrera, no pueden permitirse el lujo de ser mediocres en la manera en que hacen o cómo se desarrollan como periodistas. Por el contrario, siempre tienen que marcar que estudiaron, que se formaron y que están capacitados para hacer lo que hacen. Por lo tanto, la planificación es clave para no caer en eso que dije antes como zafarrancho. Si voy a hacer un programa en vivo, lo voy a trabajar con ciertas limitaciones que no van a aparecer en el programa grabado. En este caso, el producto que ustedes van a hacer va a ser un vivo, que después vamos a explicar cómo lo vamos a desarrollar. Por lo tanto, al ser un vivo, hay que planificarlo bien. Tengo que definir, cuando voy a hacer un programa, qué objetivos va a tener ese programa. En general, los objetivos de cualquier producto comunicacional son formar, es decir,
dar datos para que la gente pueda tomar algún tipo de postura, sepa de qué se trata algo. Inconformar, es decir, poner una grieta, oh, qué palabra fea últimamente, poner algún tipo de fisura en algo que ya está instalado para que las personas se lo empiecen a cuestionar, eso que se llama el sentido común, también es una estrategia o un objetivo dentro de un medio de comunicación. Eso se llama el inconformar. Y un tercer objetivo puede ser la transformación, es decir, buscar, provocar una práctica nueva, un hábito nuevo, poner o posturas o miradas que no están en este momento a la vista de las personas. Entonces, no solamente inconformarla para que lo que ya está sea puesto en crisis, sino también darles modos de cómo desarrollar eso nuevo que se está necesitando. Estos objetivos, formar, inconformar, transformar, son objetivos de toda comunicación. Por lo tanto, cuando yo me planteo un programa periodístico, puedo plantearme uno o varios. Es decir, puedo trabajar con todos. Va a depender de lo que yo realmente busco y en qué momento busco hacerlo. Bueno, en esta planificación inicial, una vez que tengo planteado el objetivo, qué es lo que yo quiero hacer como periodista de radio, voy a empezar a trabajar el género y el formato de mi programa. El género es un término cuyo etimología es griega y tiene que ver con generación, con origen, y sería las características generales que va a tener ese programa. Es decir, si ustedes vieron la consigna, yo les voy a pedir que realicen un programa deportivo. Es decir, que yo el género que les voy a pedir que trabajen va a tener que ser el género deportivo. Van a estar fuertemente vinculados al deporte. El formato, que viene del latín forma, es decir, cómo voy a estructurar ese contenido, que en este caso sería el deportivo. En qué momento va a aparecer, quién lo va a realizar y cómo lo va a realizar. Eso es, digamos, el formato. Si ustedes quieren una ilustración que puede servir, es como si yo decido en una casa, a una habitación, asignarle ser comedor, después, bueno, este va a ser el comedor, después el formato sería, bueno, acá va a ir la mesa, acá irán las sillas, acá irá el mueble, acá irá la cristalería, acá irán los cuadros. Es decir, después a ese espacio que va a ser un comedor, le voy distribuyendo los diferentes elementos que van a componer eso que yo entiendo que es un comedor de una casa. Para terminar de ordenar esta idea de género y formato, tenemos que entender que son modelos de representación de la realidad, como dice María del Pilar Martínez Costa, que otorgan estructura y orden a los contenidos de la radio, para conseguir la creación de sentido por parte del emisor y la interpretación de sus mensajes por parte del receptor. Si nosotros no lo pensamos desde estos lugares, va a complicar que podamos desarrollar de manera clara lo que estamos haciendo y por otro lado no va a quedar claro en el receptor qué es lo que buscamos. Si nosotros establecemos objetivos, género y formato, ya estamos resolviendo ese modo de decir y ese modo de recepcionar. El género es lo que se vincula, como dije antes, al contenido del programa. Puede ser informativo, dramático, humorístico, participativo, musical. En este caso va a ser de deportes, pero ¿cómo lo voy a trabajar al deporte? También queda en manos de ustedes. Yo lo puedo trabajar como un formato muy clásico, informativo de deportes. Lo puedo trabajar como un espacio que satirice al fútbol. Puedo usarlo como un espacio que politice al fútbol. O puede ser una variable de varias de esas cuestiones. Y el formato después es
el contenido deportivo, ¿cómo lo voy a tratar dentro del programa? ¿Con comentarios, con informe, con crónicas, con entrevistas, con editoriales? Todo eso es, como dije antes, el amoblamiento de ese programa. Después paso a la producción. En la producción yo voy a tener que empezar a definir algunas cuestiones. Por ejemplo, el nombre del programa. El nombre del programa, chicos, lo van a tener que elegir ustedes. Y el nombre tiene que ser coherente con el objetivo. En cierta manera, yo le tengo que ya indicar al oyente qué está escuchando. No puedo llamar a mi programa, Nubes Grises. Supongamos que le pongo mi programa Nubes Grises. El oyente no tiene la más pálida idea qué puede escuchar en una propuesta que se llama Nubes Grises, menos deportes. Tengo que buscar algún término, a veces cómplice con la cultura, como por ejemplo, pasaron cosas, por decir algo, el nombre de un programa, en el cual ya me está indicando cuál es el perfil de ese programa, hacia dónde va y qué puedo llegar a encontrar ahí. O bajada de línea, o hipótesis, o no se me ocurren a otros nombres de programas, pero en el nombre del programa yo estoy sintetizando mi propuesta al oyente. Así que no es menor, cuando ustedes elaboren su programa, es importante que establezcan cómo se va a llamar. Como decíamos, tener claros los objetivos, el tiempo de duración, si bien acá yo les propongo que ustedes desarrollen 20 o 30 minutos, el programa quizá está pensado para durar una hora, dos horas o quizá tres horas. Entonces es importante pensar cuánto tiempo de aire voy a tener. ¿Qué horario voy a estar al aire? Porque no es lo mismo estar a la mañana que estar a la tarde que estar a la noche. El tipo de escucha es diferente. A la mañana la gente quiere algo más dinámico, no está muy atenta porque está haciendo otras cosas. A la noche podemos trabajar un poco más relajado porque el que está escuchando radio, porque aunque esté trabajando seguramente lo está haciendo de sereno o de guardia o en algún tipo de trabajo que le permite una escucha más atenta o transitando en un vehículo. Otra de las de los puntos que tenemos que definir es el público al que le voy a hablar. ¿Es un público joven? ¿Me permite ser más informal? ¿Es un público adulto profesional? ¿Necesito ser más formal? ¿Para un pueblo o es para la ciudad, pero para un barrio? Todas esas cuestiones las tengo que tener claras para poder estructurar el programa. ¿Qué secciones va a tener? Es decir, si va a haber columnas, si va a haber entrevistas, si habrá algún momento de charla distendida, si habrá humor. Todo eso también es parte de la definición de la producción. Los roles, ¿quiénes van a trabajar? Acá ustedes ya los tienen establecido, ¿no? Pero estamos pensando que ustedes van a generar un programa propio. Bueno, todas estas cuestiones las tendrían que considerar. La artística, que después vamos a hablar, y la publicidad, gente, porque de algo tienen que comer y comen de la publicidad. Y no la pueden ignorar, porque la publicidad es el que va a sostener el programa. Entonces yo tengo que saber bien en qué momento va a aparecer la publicidad y cómo va a aparecer, porque si el anunciante no me acompaña, yo no voy a poder sostener el programa. Así que a la publicidad hay que pensarla también en qué momento se darán los cortes comerciales dentro de del programa para que aparezca nuestros anunciantes. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos quién es el público que me va a escuchar? Bueno, porque ustedes buscan generar ciudadanía. Sí, son periodistas. Todo el discurso de ustedes tiene que ver con los ciudadanos. Y entonces ustedes necesitan saber qué tipo de ciudadano los está escuchando porque van a trabajar o van a
van a atender a contenidos que tengan que ver con los intereses y la demanda de ese público que, al que le están hablando. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál es mi público objetivo? Bueno, digamos, ¿cómo me doy cuenta cómo hablarle a ese público objetivo? Perdón, es prestando atención a cómo piensan, cómo sienten. Tengo que saber las características. Esto lo digo más si uno estuviese haciendo una radio en un barrio, en un pueblo. No se puede hablar desconociendo. Me decía un amigo de una localidad, ya ahora no me acuerdo bien cómo se llamaba la localidad, que la radio se dedicaba a hablar de lo que pasaba en Rosario. Hablaba de, por ejemplo, no sé, el paro de colectivo, y en ese pueblo no existían ni los colectivos, porque no hay colectivos, pueblo chico. Entonces era tan ajena la radio a la audiencia que no tenía sentido social. Entonces es muy importante saber cuál es la comunidad que me escucha, qué le interesa, cuáles son los temas musicales que le gustaría escuchar. Nosotros, en realidad, estamos trabajando para los otros. No es que los otros nos escuchan porque nosotros somos lindos y agradables y merecemos ser escuchados. Es un servicio el periodismo que se desarrolla dentro de un servicio público como son los medios de comunicación y, en este caso, la radio. Es importante, por eso, ser empático con el oyente, conocer lo que piensa, qué le puede interesar, qué necesitaría que el medio le otorgue. Si nosotros logramos esta capacidad de reconocer qué es lo que le interesa a nuestro público objetivo, tenemos garantizada la escucha, que es lo más importante. Si no tenemos gente que nos escuche, ¿de qué sirve que seamos muy buenos discursantes? ¿Cuáles son los roles o las funciones propias de un productor radial? El productor por excelencia, no vamos a trabajar el rol del productor propiamente dicho, como si lo hubiéramos hecho si hubiéramos estado en instancia de presencialidad, porque yo, como es el último práctico, necesito que todos estén ante el micrófono. Entonces, la producción va a ser tarea de todos los integrantes del programa. En general, el productor es el que organiza todo, el que planifica, el que registra, el que hace las negociaciones con los entrevistados, el que negocia incluso con el departamento comercial de la radio sobre costos o publicidades, el que negocia incluso con el movilero que tiene que trabajar, que tiene que cubrir, con los columnistas, cuáles son los temas que serían pertinentes que abordara. El productor está en todo lo que necesita un programa para emitirse al aire. Luego está el conductor, que es la cara del programa. La gente recuerda a veces más el nombre del que conduce el programa que el nombre del programa. De hecho, la gente te dice, yo a la mañana escucho a Novarecio, yo a la tarde escucho a Babi Echecopar, yo a la noche escucho a Víctor Hugo. No escuchan programas, escuchan personas que en general ocupan el rol del conductor. Por eso la gente asocia tanto al nombre del conductor con el programa que considera que el resto, digamos, está al servicio de ese supuesto dueño que es el conductor. El rol realmente del conductor es el de coordinar todos los eventos que salen al aire. El conductor es el que da pie al columnista, el que da pie al móvil, el que interactúa con el resto de los miembros del programa, el que da la apertura, el que da el cierre del programa. Es eso, el conductor. Pensemos en un conductor de colectivos. Sería muy tonto que el conductor cuando suban los pasajeros le dijera a los pasajeros, ¿y usted a dónde quiere que lo lleve? ¿Por qué calle quiere que agarre? No, ningún colectivero te dice eso. Él tiene su ruta. Uno toma el colectivo y tiene que ir a donde el conductor lo lleva. Bueno, el conductor es eso, el que se hace cargo y carga el programa
y tiene la responsabilidad de mantenerle un determinado ritmo y un determinado interés en todos los contenidos que hay dentro de ese programa. Yo sugiero la figura del co-conductor. El co-conductor es aquel que secunda al conductor. En los programas que son muy largos, que duran más de 2 o 3 horas, suele aparecer el rol del co-conductor. El co-conductor le ayuda al conductor a hacer más dinámica la mañana o la tarde o el momento que se emite el programa. Le permite interactuar o que se haga cargo el co-conductor de otros contenidos, como pueden ser, ya que estamos hablando de programas deportivos, en la tabla de posiciones, los goleadores, el clima. Suele tener un lugar como más complementario e incluso hasta puede llegar a participar en la presentación de algunas secciones con la que interactúa con algún columnista. Los columnistas, que son periodistas especializados o personas que no son del ámbito del periodismo, pero que conocen un determinado tema que puede ser de interés para la audiencia, en todos los medios siempre hay columnista especializado en deporte, en economía, en política nacional o internacional, en cocina, espectáculos, etcétera, en música. Siempre aparece alguien que ocupa ese lugar del columnista. Y finalmente el movilero, que es, como dijimos en algún otro momento, los ojos de la radio, es aquel que está cubriendo algún evento de carácter noticioso, por supuesto, y cuenta todos esos hechos como testigo, recogiendo testimonios e interactuando con la gente del piso sobre qué es lo que él está cubriendo. Estos suelen ser los roles clásicos. Cuando yo voy a poner al aire ya, una vez que tengo definido todos estos aspectos, de nombre de programa, duración, quiénes van a ocupar los roles, etc., tengo que poner al aire en mi programa. Pero para ponerlo al aire necesito hacer una buena artística de ese programa. La artística es algo así como el packaging. ¿Vieron que yo les dije? El programa de radio es un producto. Tenemos la leche, que es el contenido, el paquete, que sería la artística. ¿Por qué? Porque si yo voy a una góndola de supermercado, probablemente donde están las leches, haya un montón de marcas que también me ofrezcan leche. La competencia en la góndola está de lo interesante que sea el packaging, el atributo que tenga de cómo se abre o cómo se cierra y hasta lo que me diga en la caja, es decir, el color que utilice, la letra que utilice, el dato que me otorgue. Entonces hace que yo me interese por el contenido que está dentro, que es la leche, aunque todo lo que aparezcan ahí en la góndola sean leches. Y ustedes me van a decir, sí, pero yo compro por el precio. No es siempre así, porque sabemos que a veces el precio no te garantiza la calidad que uno está buscando de un producto. Entonces, lo que me dice el packaging, que me dice que, bueno, que bajo en lactosa, que está, no sé, tiene una doble pasteurización, quizás todo eso me convenza más que el precio. En radio, eso, el packaging, es la artística. La artística es una síntesis sonora en la que yo al oyente le cuento cuáles son mis objetivos, cuáles son mis principios, cuál es finalmente mi filosofía para abordar ese programa. Por eso, la definición de artística es que es un texto sonoro que expresa la perspectiva editorial o los rasgos singulares de la identidad de una radio o de un programa y al mismo tiempo la forma en que se decide poner en juego un contenido a comunicar. Así que fíjense, no es menor. Un texto sonoro que en general es muy breve, que marca la línea editorial y le dice al oyente qué es lo que tengo para darle y por qué me tiene que escuchar a mí y no a otros programas similares que hablan de cosas
como la mía y quizás en el mismo rango horario en el que estoy yo. La artística de radio tiene tres funciones. Organiza el aire, dice en qué momento va la tanda, en qué momento van los servicios informativos. Identifica, me ayuda al oyente a que sepa qué programa estoy escuchando, qué radio estoy escuchando. Y al mismo tiempo segmenta, porque me permite presentar los diferentes segmentos que tiene un programa. Un bloque, una sección, un contenido, es decir, no sé, deportes, espectáculos, etc. Existen formatos de artísticas. Yo a estas las llamo identitarias. Son las que marcan, la que, digamos, le dicen al oyente qué está escuchando, le dan la identidad. Justamente por marcar la identidad, por el ser el DNI del programa, no pueden estar construidos de cualquier manera. Hay algo que no dije antes, pero lo digo ahora para que no quede sin que se entienda. Las artísticas son textos sonoros ya grabados, ¿eh? Ya están grabados. Se pasan en algún momento del programa, lo pasa el operador, pero ya están previamente producidos. En la identitaria, yo voy a marcar mi identidad, mi DNI. Voy a establecerme como marca. El oyente, cuando escuche la apertura, sin que alguien diga algo, ya tiene que saber qué programa está escuchando. Entonces, la música no puede ser cualquier música. La voz de ese locutor o locutora que me haga la apertura no puede ser cualquiera. Y la forma en que comunique tampoco puede ser de cualquier modo. Porque si mi programa es formal, la locución tiene que ser formal. Y si es informal, la locución de la apertura tiene que ser informal. Entonces, tiene que haber una coincidencia en el estilo de mi programa y el texto sonoro grabado que llamamos apertura de programa. La apertura suele tener diferentes variabilidades porque vieron ustedes o tal vez escucharon que Todo Pasa, por ejemplo, tiene una canción completa que es la apertura. Que lo mismo era en el caso de ¿Cuál es? Era un tema musical la apertura. O puede ser un texto corto, breve, donde se lo invita al oyente a escuchar determinada cosa que es mi perfil ideológico. Y el cierre, que guarda coherencia con la apertura, es decir, va a tener el mismo locutor o locutora, va a tener la misma música que la apertura, pero un poco más breve, se despide o da cierre a la jornada de ese día de trabajo. Algunos programas tienen los cierres grabados, otros no los tienen. Pero si lo tiene, si nosotros establecemos el cierre, tiene que tener tan semejanza con la apertura del programa. Después están las artísticas musicales. La música en un programa no es algo accesorio, ornamental. No, es parte de la línea ideológica del programa. Por lo tanto, los temas musicales juegan un rol importante dentro del programa. Ya sea porque acompaña una columna, ya sean porque refuerzan una columna, ya sean porque dan pie a una columna, porque me permiten a mí editorializar algo, porque tiene que ver con el perfil de público al que le estoy hablando. Entonces, yo no puedo decirle al operador, y tírate algún tema musical. No, yo tengo que ir con la música para ese día, pensada del mismo modo que pensé el contenido para ese día. Entonces, la música no es un tema menor ni accesorio. Lo mismo que las cortinas musicales. La cortina musical, en cierta manera, puede establecer en el oído del oyente un sentido. Que el oyente sepa que ahora esta columna es de deportes, que es de música, que es de tecnología, o que simplemente es la cortina de la tanda publicitaria. Entonces, las cortinas no son menores. La diferencia entre el tema musical y la cortina es que la cortina musical no tiene que tener letras. Porque si una cortina musical tiene letras, la gente se distrae y se engancha con la letra y no con lo que se está comunicando en ese momento. Después podemos usar también efectos sonoros. Puede haber algunos efectos que yo use para
dar pie a ciertas secciones, para dar pie a cierto columnista. Eso ya es una estética accesoria, pero puede ser un recurso que se utilice y entra dentro de lo que se conocen como artísticas musicales. Y finalmente, las artísticas organizativas. Las artísticas organizativas me permiten a mí diferenciar espacios. Lo puedo diferenciar en los espacios con el copete. Ustedes el copete ya lo conocen, lo ven desde primer año, en gráfica. Bueno, el copete es eso, es lo que me dice qué es lo que se desarrolla después. El copete es una forma de decirle al oyente qué se va a desarrollar. Puede ser, por ejemplo, deportes, espectáculos, noticias en general, corte publicitario, lo que sea. El copete me dice lo que va a venir después. Que no es lo mismo que el separador, porque el separador es eso, separa. Y es un texto sonoro que me puede servir a mí como para descomprimir el oído del oyente desde un editorial que se inició denso, profundo, hasta una columna que va a venir después que es de humor o una, el desarrollo de una agenda de algo. Como son dos contenidos diferentes, ¿cómo hago para pasar de uno a otro? Le pongo un separador. El separador, ¿qué puede ser un separador? Sencillamente eso. Seguís con nosotros acompañándonos hasta las 21, aquí, por FM tanto. O estás escuchando la vida en la cancha, o la, no sé, lo quieran llamar al programa, hasta las 21. Listo, nada más. Un texto muy corto, con una cortinita, y que me permite a mí desprender un contenido que se trabajó de uno nuevo que va a venir al aire en ese momento. Es un separador, como su nombre lo indica, separa diferentes momentos del programa. También es importante que yo establezca los tiempos. Esto que se ve acá, que es un círculo, es el círculo clásico o el reloj horario clásico de cómo se distribuye en una hora de radio los contenidos. La distribución es por bloques. Es importante que los bloques tengan esta división de cuatro porque hace que la publicidad tenga su protagonismo. Recordemos que si bien el contenido es la clave, nosotros para mantenernos hablando de esos contenidos necesitamos de los anunciantes. Entonces, darle un lugar dentro de la producción es tan importante como darle un lugar a los contenidos. Entonces, yo establezco bloques que pueden oscilar entre 7, 10 minutos, y después vienen los bloques comerciales. A la hora, en general, yo me puedo llegar a encontrar con el boletín informativo que está a la hora y el boletín informativo que está a la media hora. En general, el boletín informativo que está a la hora o a la media hora, si no es inicio de un programa, está acompañado o se le pega una tanda publicitaria. Y después en los bloques, bueno, se desarrollarán columnas, diálogos, diferentes comentarios, entrevistas, se verá. Y si son varios contenidos que se trabajan en un bloque, se utilizarán separadores para que el oyente sepa que ya no es más una entrevista, sino ahora es la columna de espectáculos. Bien, en todo buen programa, sea que esté en vivo o esté en grabado, se necesita el guión. En general, en los programas en vivo se utiliza el guión escaleta o hoja de ruta o de continuidad, mientras que en los grabados se necesita mucho el guión técnico. La diferencia entre el guión escaleta o hoja de ruta es que en realidad es como una especie de boceto donde se dicen los eventos que van a acontecer y más o menos qué duración van a tener, pero no se detalla e incluso no se transcriben textos que van a ser trabajados en el programa. En cambio, en el guión técnico sí, se pone todo, las indicaciones de los audios y también los textos que serán leídos, porque justamente va a ir grabado.
en el otro, es un esquema, en realidad, el guión. El guión es fundamental porque me sirve para planificar los tiempos, para que si yo tengo un entrevistado, si yo tengo un análisis para realizar o tengo planificado un diálogo en piso, tengo planificado dos salidas de móviles, se puedan realizar. Para eso necesito pautar los tiempos y ajustarme lo más posible para que todo eso que tengo planificado para el programa acontezca. Es necesario el guión. Organiza la información y la mezcla radiofónica, nos da comunidad y al mismo tiempo nos permite darle una mayor espontaneidad, naturalidad, porque me está regulando la manera en que está apareciendo cada cosa. Yo recomiendo este esquema de guión, en el cual es a tres columnas. La primera columna va a aparecer quién va a realizar cada cosa. Esto es importante para el trabajo que vamos a realizar o que ustedes van a tener que realizar ahora, porque si no está preciso el guión, va a ser complejo que el operador, en este caso la operadora Natalia, no los pueda seguir. Ella necesita saber qué tiene que venir, qué audio tiene que mandar y en qué momento. Tiene que haber un orden, tiene que estar claro cuál es el audio, el nombre del audio enunciado en el guión tiene que coincidir con el nombre que se le dio al mismo audio. Y bueno, más o menos, supongamos, locutor 1 saluda, ponemos acá 30 segundos, los tiempos estimativos, como para que sepamos qué podemos cumplimentar en ese tiempo que vamos a realizar el trabajo, lo que teníamos pautado realizar. Bien, la escaleta, que es lo que yo pido, hoja de ruta, es un esqueleto, ¿ves? Como se ve acá, simplemente dice operador, bueno, locutor, ofrece saludo a los oyentes, todos los locutores presentan los titulares de las noticias. No me dice cuáles son los titulares ni qué noticias se va a desarrollar. Simplemente me presenta un esqueleto, que es lo que yo estoy pidiendo como guión, la escaleta o la hoja de ruta. El guión literario, que es otro formato de guión, es cuando ya hacemos un programa grabado, ¿no? O un programa en el cual hacemos un radioteatro, que hay un texto que tiene que ser leído, entonces necesito que esté todo el texto que va a ser locutado en el papel. Esto yo no lo estoy pidiendo, pero para que sepan que existe este tipo de guión.